Esta es la historia de un joven honesto, sí, que se encontró con un joven apuesto. Le dijo, oh my god, ¿cómo es que te pones esto? Porque para mis ojos es muy molesto. Y luego se encontró a una chica guapa y él le preguntó, ¿por qué te vistes como rata? Si quieres desfilar por la alfombra roja, te tienes que olvidar de vestirte como floja. Cuidado como vistes que se te sale la lonja. Si tú quieres dejar a todos perplejos, será mejor que le hagas caso a los espejos. Y si acaso quieres ser la gran actriz, evita vestir como una lombriz. También tener una institutriz. Y ten en cuenta que si vas al mall, no puedes toparte con Eddie Small. Cuídate de la cámara. Este especial es para todos los seguidores y fans de Cuídate de la Cámara. Sin ustedes, estas 24 exitosas temporadas no serían lo mismo. Hemos pasado momentos juntos llenos de moda, diversión, cambios de look y aprendizaje junto a las mejores celebridades. No te pierdas este episodio especialmente hecho para ti. Con mucho cariño para ustedes. Eddie Small. Grandes invitados. Bienvenidos a un capítulo más de Cuídate la Cámara y es un capítulo muy especial porque van a ver ustedes los invitados que traemos. Gran actor, gran cantante, porque ahora también incursiona en la cantada. Lo quiero desde bebito, quiero a su papá, quiero a su familia. Vadim Derbez. A tu hermana también. Sí. Y ahora nos vamos con una mujer que, bueno, me causa orgasmo con sus habilidades histriónicas, su belleza, su propiedad, su elegancia, su porte, su estilo. Yo sí soy fan, Rebecca Jones. Y gracias, lo sabes. Mi amor, muchas gracias por la presentación. Bienvenida de nuevo, bienvenida. Gracias. Pero bueno, ¿por qué no nos vamos con este video? Y veamos acá. Hola, mis pirinolitas, ¿cómo están? Pues yo aquí estoy en la cuarentena, ya saben esto, lento. Pero bueno, pues hay que echarle ganas, hay que estar contentos, hay que tener buena energía, hay que estar alegres, hay que estar felices. ¿Por qué? Pues porque esta vida es muy bella. Y ustedes lo saben, yo se los he dicho mil veces. La vida finalmente para cada uno de nosotros es tan bella como nosotros querramos que sea. Y lo que les quiero decir, más que nada, desde mi corazón, es que es muy importante que siempre que se levanten, acuérdense de dar gracias, porque en esta vida, el dar gracias, automáticamente, el hacer este tema en tu mente y en tu corazón, te hace valorar todo. Es algo increíble. Empiezas porque te levantas y dices, voy a dar gracias. Y entonces empiezas, gracias por mi vida, gracias por un día nuevo, gracias por mi familia, gracias por mis amigos, gracias por mi pareja, gracias por mis hijos, gracias por mis abuelos si los tengo, por mis padres, por mi trabajo, por tener un techo, por tener que comer, por estar sanos, por tantas y tantas cosas tan importantes que se nos olvida agradecer. Y no es en este momento, es toda su vida. ¿Por qué? Porque creo que nosotros como seres humanos hemos querido como meternos en la cabeza el que todo nos los merecemos, que todo, solamente por haber llegado aquí, todo se nos tiene que dar. Y que si algo no nos sale o algo no nos funciona o algo no es como nosotros lo habíamos visto, automáticamente somos las personas más desdichadas de este mundo. Automáticamente somos gente que no, que ¿por qué a mí? Y yo les pregunto una cosa. ¿Ustedes se han dado cuenta de lo que hay a su alrededor? Y se los digo en general a todos. Porque creo que también en el momento en el que tú valoras todas estas cosas de las que estamos hablando, pero también te das cuenta de lo que hay alrededor, dices, qué afortunado soy y qué malagradecido pude haber sido al momento de quejarme por cosas tan triviales como no poderme comprar un nuevo celular, como no poder de alguna manera ir al fin de semana que quería ir, como no poder a lo mejor haber ido al restaurante que quería ir. Quiero decirles una cosa. Hay gente que en su vida nunca ha probado un restaurante, ni nunca ha pisado un restaurante. Hay gente que en su vida jamás ha tocado un celular, aunque no lo crean. Les puede salir inverosímil, pero sí, sí existe. Hay gente que en su vida ha recibido un par de zapatos nuevos. Hay gente que en su vida ha probado un pedazo de pescado.
Hay gente que en su vida ha probado lo que significa poder sentir y escuchar y ver el mar. Y así les podría poner miles y miles y miles de ejemplos que nos harían pensar que sí somos afortunados y cada uno nuestra realidad, porque dirían, bueno, Eddie, pues sí, pero entonces yo me quejo, o sea, porque creo que al final de cuentas el problema en el ser humano, y miren que lo he estado analizando mucho, está en el estatus queja. Y eso va dependiendo de cada realidad. Como una señora se puede quejar porque el marido no le cambió su minivan al otro año, como otra señora se puede quejar porque no tiene para el taxi y se tiene que ir en transporte público, como otra señora se podría quejar de que no tiene ni siquiera para transporte público y va a tener que irse caminando. Lo que les quiero yo tratar de explicar es que finalmente como seres humanos estamos instalados en la queja. No importa la circunstancia, el chiste es quejarnos y no agradecer. Y cuando te vas dando cuenta de todo lo que pasa a tu alrededor, que siempre los he invitado a que salgan de la burbuja, que vivan donde vivan, nos haya ido como nos haya ido, hayamos trabajado y a lo mejor la vida nos haya sonreído, no debemos de perder en ningún momento la capacidad. Esto es muy importante y se los digo en serio. No perder la capacidad de poder romper la burbuja y mirar hacia alrededor, porque eso tiene dos connotaciones, como les dije. Uno, el que te va a hacer valorar y agradecer. Y dos, el que también te va a hacer más sensible con los demás para que tú, de alguna manera, seas más amable y más bondadoso y más empático con el prójimo. Pero eso solamente se da cuando se conoce. Cuando tú vives adentro de una burbuja, pues les diría qué difícil es el poder realmente darte cuenta de cómo vive la demás gente y de poder tener esa empatía. Entonces empezamos con actitudes tan soberbias y tan egoístas porque nunca pudimos ver hacia el otro lado, hacia el lado, hacia enfrente, hacia allá o hacia el otro. Y créanme, así como a ustedes les gusta que les tomen importancia y no ser parte del paisaje, pues a toda la gente le gusta lo mismo. Nadie quiere ser parte del paisaje en este mundo. Todo mundo quiere ser visto, ser entendido, ser comprendido. Y solamente eso se da con la observación. Así que yo sí les digo una cosa. Pensemos, de verdad reflexionemos. Esta vida es muy bonita, es muy hermosa, con distintas realidades, por supuesto. Porque a lo mejor habría gente que diría, pues sí, es que es más hermosa, porque siempre pasa esto, ¿no? Sí, es más hermosa para unos que para otros, porque entonces otros empiezan a meter la parte material. No, señores. La hermosura está en su corazón. La hermosura, la belleza, está en su paz de su alma. Créanmelo, los invito de verdad a que hagan un ejercicio en cualquier estrato socioeconómico que estén, en cualquier tipo de género que estén, mujer, hombre, niños, niñas, abuelitas, abuelitos, heterosexuales, bisexuales, gays, lesbianas, transvestis, lo que quieran, porque al final de cuentas para mí todos somos seres humanos. Intenten entrar en un estado de paz, en un estado de conciencia, en un estado de agradecimiento. Y se darán cuenta que a ello no importa si tienes o no tienes dinero en el bolsillo, si tienes o no tienes más o menos, porque no depende de lo material, depende de un estado espiritual. Y casualmente la gente cuando encuentra paz, empieza la vida a sonreír, porque la energía fluye. Porque mientras no encontramos paz en nuestras vidas por diferentes situaciones, no permitimos que la energía nos fluya. Y eso es algo muy importante. ¿Por qué? Se los voy a explicar. Vámonos un corte, cuídense la cámara. Y bueno, pues ahora, ¿qué creen? Nos vamos con el video. Así que veamos. La energía es algo que normalmente está, como lo dije, valga la redundancia, fluyendo como el agua en un río. Está fluyendo, está fluyendo, está corriendo, está corriendo. ¿Qué pasaría si en el agua de un río de repente le pondríamos un bloque como el que les ponemos en las presas, una compuerta, y ya no pudiera seguir corriendo el río? De un lado se secaría y del otro lado se desbordaría y sería un relajo. Bueno, pues eso pasa con nuestras vidas también.
somos energía. El problema es que cuando empezamos a quererla contener, a querer controlar todo, a querer quejarse de todo, a quererse enojar de todo, a querer decir que todo estuvo mal, lo que sucede es que empezamos, uno, a contener y a que se desborde toda esa energía y entrar en un estado hasta de histerismo y de falta de paz. Y la otra es que se empiezan a secar nuestras vidas. Entonces no queremos que se seque ese río ni queremos que se desborde. Para eso tiene que haber equilibrio. Y créanme que ustedes también pueden encontrar el equilibrio ayudando al prójimo. No saben lo hermoso que es el poder tenderle la mano al prójimo de corazón. El poder ir a hacer algo por la gente que vemos día a día, desde una sonrisa, desde un buenas tardes, desde agarrar y de pronto abrir la puerta del coche y saludar de veras a la gente que a veces viene y se nos acerca al coche a pedirnos o a vendernos algo. O les pongo otro ejemplo. Muchas veces tienen gente que trabaja para ustedes y en su vida se ponen a imaginar que cuán difícil puede ser alguna situación de su casa. ¿Por qué no un día se toman la molestia de platicar con ellos y decirles, oye, ¿tú cómo vives? ¿Cómo es tu vida? ¿Cuántos hijos tienes? ¿Cómo vives? ¿En qué vives? ¿Qué sientes que te falta? ¿Qué te gustaría? ¿Qué te hubiese gustado conocer en tu vida? ¿De qué estás agradecido? ¿Qué sientes que a lo mejor te hubiera gustado que fuese diferente? Entonces tú normas tu criterio en base a lo que platicas con la demás gente y de lo que nace de tu corazón, a lo mejor tomas la decisión de hacer un detalle bonito, varios, no lo sé. Pero no podemos vivir pensando en que la gente que está alrededor nuestra, conviviendo con nosotros, o laborando con nosotros, o trabajando con nosotros, es completamente ajena a nosotros, porque no lo es. Porque eso es simplemente querer vivir alejado de la realidad. Y créanme que en cuanto ustedes decidan pisar la realidad y salir de la burbuja, la que sea, porque no estoy hablando que una burbuja tiene que ser suntuosa. Hay gente que puede vivir en una burbuja que no tiene nada que ver. Por eso digo, no revolvamos lo material. Simplemente es vivir en tu mentecita y en tu realidad y como tú vives, y no pensar que hay todo mundo allá afuera que tiene distintas realidades, necesidades, virtudes, defectos, tristezas, alegrías, y que se logra aprender mucho más. A mí me han preguntado muchísimo, Eddie, ¿pero por qué conectas de esta manera con nosotros? Me escriben muchísimo, me cuentan sus historias, historias muy duras y muy difíciles, que yo no me atrevo, jamás voy a publicar alguna. Pero ¿saben cómo ha aprendido cada uno de ustedes? Y es donde digo, wow, cada mundo es una cabeza, y cada cabeza es un mundo. Pero lo importante es poder llegar a este mundo y decir, el día que te vayas, viví de todo, vi de todo, conocí de todo, aprendí de todos y de todo, me sensibilicé de cada segundo de cosas que sucedían en mi vida y alrededor, y de mi prójimo y de mí, y entré en conciencia, y entré en paz interior, y dejé de tener la energía desbordada, y empecé a fluir precioso con la vida. Créanme que si lo logran hacer, van a seguir haciendo sus vidas, pero en conciencia. Se van a levantar en la mañana agradeciendo, van a valorar, van a no darle importancia a cosas que realmente no tienen la importancia. Van a empezar, sí, a darle importancia a lo que realmente vale, a lo que realmente aporta a su corazón y a su alma. Y por supuesto tendrán un equilibrio entre su trabajo, su labor, su economía, su prójimo, las necesidades de ustedes, las de su prójimo, y van a vivir en un equilibrio muy bello, y van a salir de ese caos en el que todo el mundo estamos. Créanme, hasta esta pandemia, algún día les voy a explicar desde lo muy profundo de mi ser cosas que creo que van a entender muy bien y que les van a dar una idea de cuán nosotros autoengañados hemos estado. Porque no es que alguien nos engañe, es que nosotros hemos querido vivir de la superficie y no hemos estado dispuestos a entrar a la profundidad. Porque la profundidad, por supuesto que escarbar, ensucia las manos, te llena de tierra las uñas y te pone todo cochino.
Pero resulta que una vez que escarbaste y sembraste una planta preciosa en tu vida y la ves florecer, dices, valió la pena todo el cochinero de lodo y toda la tierra en las uñas y hasta los gusanitos que se me pudieron haber quedado ahí en la mano cuando me puse a escarbar. Pero no queremos escarbar, porque escarbar duele, porque escarbar es un esfuerzo, porque escarbar se necesita cierta voluntad y sacrificio. Pero créanme, escarben bonito en sus vidas y se van a dar cuenta que puede cambiar absolutamente todo. Y me fascina porque, dense cuenta, estoy hablando con ustedes y ahorita Diosito me está regalando este rayo de sol divino que se metió aquí en el video de pronto y que yo siempre digo que es el ángel que le da luz a mi vida. Y es el ángel que de alguna manera me hace respirar, me hace pensar y me hace ver la vida y el mundo a detalle, a cada segundo, y siempre pensar que todo mundo importa, que todos importamos, que todos somos muy, muy necesarios, y que todo eso que nos decían de que tú no eres necesario, aquí nadie es necesario, todos somos muy necesarios, quizás muy indispensables. Pero se vale decir, pues sí, somos necesarios en esta vida para aportar algo bonito. El problema es cuando no le encuentras sentido a tu vida y entonces sientes que no hay ninguna necesidad de estar aquí, porque simple y sencillamente no le encuentras ningún uso a tu vida. Todos tenemos una misión. Encuentra la tuya. Te reto que encuentres tu misión, porque es hermoso. Y mientras tanto yo te sigo dando mi corazón, te sigo dando reflexiones, mi corazón entero. Besos, Pirinolita. Los amo, los adoro, los quiero y los quiero ver muy bien. Y háganse este ejercicio. Vivan en paz, vivan en equilibrio, vivan en armonía con ustedes y con los suyos y con el prójimo. Tiéndanle la mano a los demás. No sean egoístas, no se pongan una venda, salgan de la realidad en la que ustedes creen que están, no se vuelvan a quejar por cosas tan superficiales y entren en profundidad. Los amo, los quiero, los adoro, mis pirinolitas, y los veo muy, muy pronto desde aquí, desde su casa, con un sol bellísimo que de veras que no me quiero ir, porque este angelito que está alumbrándome los está alumbrando ustedes también. Y que este angelito nos alumbre a toda la tierra y a todos donde me ven y donde les toque el corazón y les toque su alma. Y que este calorcito de esta luz y de este ángel les llegue a todas sus vidas y a sus familias y los llene de salud, de armonía, de alegría y de amor. Los quiero. Adiós. Vámonos un corte. Cuídense la cámara. ¡Bravo! Vamos directamente con la entrevista con Saúl el Jaguar, que nos vas a platicar. Dale. Uno, obviamente, de este disco que ya se está estrenando. Estoy preparando un disco de mariachi que van a ser 20 temas, homenaje a Javier Solís. ¡Wow! Y bueno, pues ahora sí, todo suyo el programa para escuchar. ¿Qué onda? ¿Listos? ¿Sí? Ah, listos. Eres quien me presentó al amor. Tú, tan solo tú. Eres simplemente lo mejor. Tú, tan solo tú. Eres quien me presentó al amor. Me encantaría que nos platiques qué estás haciendo ahora. Tuve un lapsus, tengo una hija de 19 años, me retiré un tiempecito para ser la mamá perfecta. ¿Te fuiste a vivir a Estados Unidos? Me fui a vivir a Estados Unidos, luego me fui a Miami, estuve trabajando allá en Telemundo y pensaron todos que estaba yo muerta, pero no, estaba haciendo novelas en Telemundo. ¿Y qué traes de planes? Planes, pues verlos a ustedes más seguido, regresarme a México porque he estado mucho tiempo fuera y los extraño a todos. Me han recibido muy bonito, estoy muy contenta de poder regresar y te estar quiero ver en teatro, te quiero ver en series. La verdad es que eres una súper actriz. Gracias, mucho talento. Estás guapísima. Tenemos mucho que dar todavía. Y yo creo que sí hay mucho que dar. Así que vas a ver que de aquí apúntenle productores, porque todo el que viene aquí saca trabajo. Padrino para trabajar, ya tengo. Me está apoyando. Un aplauso. Gracias. Necesitamos que nos platiques, Jorge.
Pues habría que empezar con Una Familia de 10, que es un programa que ha roto ahorita todas las marcas que había de programas cómicos de esta época moderna. Y eso nos inspira, me inspira a mí para seguir haciendo teatro. Este autor, el autor original de esta serie, es Alfonso Paso. El autor que estoy haciendo ahorita, también de esta cosa que se llama Los del Medio, que se llamó originalmente La Corbata. Entonces yo hice esta adaptación. Oye, Jorge, pues está cañón todo lo que estás haciendo, la verdad. Sí te queremos decir que, uno, primero que nada, te amamos, porque eso es lo primero. Gracias. Por favor, sigue así y que se te siga así de actual. Sigues haciendo. Ya eso. Se me paró el corazón. Ay, el corazón, el corazón. Pues continuamos porque ¿qué creen? Que Sandoval nos va a platicar todo lo que está haciendo porque hay algo muy padre con Samo. ¿Qué están haciendo juntos? Creo que Samo y yo traemos una historia de más de 15 años musical, separada, que todas las canciones que venimos arrastrando son canciones que marcaron una generación, marcaron corazones. Ahorita estamos con la promoción de Seguimos con la Canción con Amar de Verdad. Que no las van a aparte claro, cantar. Claro, obviamente. Así que vamos a darles un aplauso. Tus manos me acariciaron y borraron pasado, y con un beso yo sentí que en tus labios yo puedo vivir. Esta vez entregas total, porque tú eres la otra mitad. Y contigo quiero amar, contigo quiero amar de verdad. Directamente está en Sears en exclusiva y veamos. Estos accesorios se pueden convertir en los mejores aliados de tu look e incluso en una extensión de tu personalidad. Estas son las tendencias más fuertes en relojes, corbatas para esta temporada. ¿Vanguardista o eres fan de lo atemporal? Entra a sears.com.mx y encuentra el complemento perfecto para tu estilo. Edis Mol y Cuídate de la Cámara desean que en paz descanse Héctor Suárez, uno de los actores y comediantes más queridos de la industria mexicana. Fue reconocido por participar en múltiples películas. Aquí te faltan muchos papeles, miren. Carta de antecedentes penales que no la tiene. Certificado de primaria que tampoco lo tiene. ¿La licencia para manejar? No tengo ni siquiera coche, señor. Pues ese no es mi problema, señor. ¿Qué quiere? ¿Que le compre su coche? Obras de teatro, series de televisión y telenovelas. Su alma ha trascendido, pero su legado permanece con nosotros. Muchas gracias por regalarnos tantas risas y buenos momentos. Aquí nuestro homenaje. Sería cosa de un ratito, padre. Ándele. Después de eso se queda a cenar. ¿Qué? Se queda a cenar. Ándele, yo estoy dispuesta a pagarle por sus servicios. Ave María, pues cállate. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves? Sin beso, ¿cómo te atreves? Atrevida está. Es que usted es un hombre que necesita ejercitarse. O te callas o te excomulgo. No, eso no, padre. No, mejor pégame con su librito. Dame el libro.
Y bueno, pues, ¿qué creen? Que ahora sí nos va a platicar Arlette Terán todo lo que está haciendo. Hola. Y te veo en un momento muy, muy padre, o sea, como gracias, muy ya más plena. Hace 2 años nosotros hicimos una serie que se llamó Las Buchonas, que por angas o mangas no había salido al aire. En esta ocasión estamos estrenando esta serie, que además de atrevida, arriesgada y demás, ya lo podrán constatar ustedes mismos. Y estoy muy contenta porque esa serie además me trae muy bonitos recuerdos, porque en esa serie yo estaba embarazada y yo no lo sabía. Entonces, después de eso, hice otra serie donde rompo con todos estos esquemas y hago esta serie que se llama La Reina Soy Yo, que ya se estrenó en Puerto Rico y en Estados Unidos. Y ahí soy buena, y lloro todo el tiempo. Y es un papel que la verdad es, cuando yo lo leí, dije, órale, bueno, pues va, me aviento esta, ¿no? Y se llama La Reina Soy Yo. La Reina Soy Yo. En primer lugar de rating en Estados Unidos. Sí. Ahí estaba Lambda, ¿no? Sí. Exactamente, Lambda, que es mi hijo además en la serie. Hola, hijo. Hola, hijo Lambda. Y a Polito también. Luego también hice una película que se llamó Mi Pequeño Gran Hombre en cine, y que además esta cuestión de hacer comedia también me sacó un poco de los esquemas. La verdad es que te voy a decir que creo que eres una gran actriz. Gracias. Bueno, pues alguien que yo quiero que nos platique todo lo que está haciendo, porque hace aparte mil cosas, es Kika Edgar. Sí, muy contenta, con muchos proyectos. Ahora estamos empezando ya lo que es en Estados Unidos la nueva serie, en donde estoy haciendo la antagonista con Mancuerna, con Araceli Arámbula. Estoy muy contenta, es la Doña 2, estamos haciendo un personaje increíble, me divertí muchísimo, tiene un sentido del humor muy ácido que a la gente les va a encantar muchísimo. ¿Y el disco? El disco, bueno, pues viene la sexta producción discográfica ya. Wow. Siempre me han tenido mucha paciencia. Y bueno, pues ahora con la novedad de que viene Mentidrag, los chavos, los actores hacen un trabajo extraordinario en unos tacones. Wow. De este vuelo. Estoy en otra obra, creo que es 2+2. Ah, claro. Ahí estaba Adal Ramones y Consuelo, ¿no? Estoy con Adal, estoy con Mauricio Islas y Sabine Musi. ¡Bravo! Y de verdad, yo te quiero agradecer. Y sigue triunfando. Gracias. Y te quiero, y esta es tu casa. Gracias por tus palabras. Gracias. Voy a traer una sorpresa grandísima de alguien que yo admiro y quiero, y es un fenómeno mundial. ¡Tito el Bambino! Gracias. ¡Bienvenido, partnerito! ¡Bienvenido, Tito! Bien, gracias. Oye, siempre, pues la verdad, brillo, un gusto. Siempre con mucho brillo. Pues porque me reflejo en Titito, ¿qué hago yo? Soy fan tuyo. Me siento más que contento, agradecido, primero que de Dios, del público, que siempre nos apoya. Y lo importante es hacer música que la gente pueda disfrutar, pueda salir de los problemas personales, la gente pueda sentirse que tienen un nuevo aire. Sí, y esta canción, Pega Pega, es una canción que es bien interesante porque le pasa mucho a las mujeres hermosas, porque todas las mujeres son hermosas, pero realmente es algo que suele pasar siempre que uno sale de rumba y venga uno solo, siempre se le acerca a alguien para conocer a uno, para conquistar a uno, pero a veces nos toca que tenemos pareja. Casualmente la canción está pegando muy sumamente bien. Acabamos de salir y ya tenemos más de 10 millones de visitas en mi canal de YouTube, así que invito a todos los televidentes que no han visto el video, entren a mi canal de YouTube para que vean el video. Ey. Y bueno, Tito, vamos a presentar tu video en este momento, el video de Pega Pega. Les va a encantar. Chica se pega, 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 se pegó. Pega, 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 no fui yo. Pega, 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 no fui yo. Se pegó. La sociedad del dinero. ¡Bravo! Oye, qué buena canción. Yo ya, o sea, ya me voy a ir ahorita a mi casa a bailar, ¿eh? María León. ¡Bravo!
Bueno, aparte de que sé que nos vas a cantar y estoy que me muero, nos encantaría que nos platiques, bueno, ¿qué estás haciendo? Estrenamos el nuevo show que se llama Inquebrantable Tour. Ya un show con la propuesta de este nuevo disco que obviamente narra el tránsito que vivimos los seres humanos de una caída, derrota, fracaso, lo que sea, pasando por el duelo, la locura que es el deschavete del necesitar el amor inmediato, que a veces no lo buscamos en el mejor lugar, pero siempre nos hace tocar fondo. Casi nunca. Y encontrar el amor propio, el resurgimiento. Sí. Y justo ese es el sentido que les estoy presentando ahora, que se llama Inquebrantable. Un aplauso. ¡Bravo! Gracias. Siempre vivo contracorriente del río, me hago más fuerte y sonrío, sigo siempre de pie, vivo siendo mi propio enemigo, me venzo a diario y me abrigo, sigo siempre de pie. Invitación, antes que nada, fue un placer convivir con todos ustedes. Primero Dios, voy a estar aquí. Aquí vas a estar. Pero sentada allá. ¡Nada! Es muy importante la comedia, ¿no? Ya con todo sí. Respeto me quedo, ¿no? Muchísimas gracias que siempre invites a compañeros o entre ustedes reírse. Porque yo siempre he dicho que la vida es como una paleta helada. Chupes o no chupes, siempre se ajaba. Hay que disfrutarla. ¡Bravo! Hay que reír. ¡Vamos, un corte! Bueno, ahora continuamos porque, ¿qué creen? Algo maravilloso está por pasar. Cepillín, platícanos qué va. Muchas gracias, Eddie. Primero que nada, un saludo para todos, Guapísimas todas. ¡Hola! ¡Ya llegó! ¡Hola! Mis hijos. ¡Hola! Cepi y Frankie. Frankie y Cepi. Muchas gracias porque, aunque no lo creas, Eddie, al cumplir 50 años de payaso, yo me despido. Entonces estamos en una gira que es la gira del adiós. Aquí me despido, ¿por qué? Porque a los 73 años toda la gente me puede ver hacer esto. Ay, y no sé si dentro de 2 años yo esté en la... No, ni madre. ¿Sabes algo? Es mi cuate. Somos de la misma edad. Ah, ¿sí? Mira. Estamos bien chiquillos. Mira, chiquitos. Somos del 40. Y viene de fosforescente. Aparte es fashion. ¿Qué más no, quieres? Velo. O sea. Oye, los tenis velo. Los quiero yo y la sudadera. Te digo cuál es mi canción favorita. ¿Cuál? En la feria de Sí, pero antes un pedacito de la mañanita. Para ti, para tu mami, para tu tío Alex y para tu hermana. Estas son las mañanitas. Para ti. ¿Cuántos cumples? 1, 2. A lo mejor son 3 o 4. A lo mejor son 5, 6 o 7. Machete. 8, Pinocho. A lo mejor son 9 o 10. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 o 100. No importa los que cumplas. Felicidades. Y ahora sí, ¿cómo fue que empezaste? Empecé en las estrellas en Bax Factor. ¿A qué edad? Hollywood se presenta a los 17 años. Luego me seguí con Don Raúl Astor a hacer la hora de Orange Crush. Pero eso me dio la publicidad suficiente para hacer pruebas para una película que se llama Marcelo y María, que dirigió Don Gilberto Martínez Solares. Y ahí empecé mi carrera en cine y al mismo tiempo en televisión. Entonces me tocó trabajar todavía con los grandes del cine nacional y cerré con Oyuki. Y empecé Las Mamás y ahí es donde empecé a ser la mamá de Eduardo Verástegui, Fernando Colunga, La Gaviota, El Lucero. Y ahorita yo creo que ya estoy en la que tengo que empezar a hacer las abuelitas, las señoras ya de 70 años, 72 años, pero además yo quiero ser una abuelita del siglo XXI. O sea, cool. ¡Cool! Oye, Ana, y a ver, haces lo del pecado, después obviamente hiciste muchas mamás. Ahora ya tengo que darme un stop para reinventarme. Un aplauso a Ana Martín, gran trayectoria.
Y ahora sí, nos vamos directamente porque Jair Bacir nos va a platicar algo bonito que está en la obra de teatro, obviamente. Tienen que ir a ver Hoy No Me Puedo Levantar. Con esta. Con Belinda. Sí, estoy cantando con María José también. Talentosísima también, muy divertida. Y pues estamos en eso. Oigan, y yo le pedí nada más antes tantito a Jair si me cantaba una canción que es muy bonita. ¿Nos cantarías un pedacito? Sí, claro. La locura. Ayúdame. Ay, yo nada más le hago como el lipsync. Todo amor que yo esperé de la vida lo he encontrado solo en ti. Y resulta que tú no estás aquí. Tú te la sabes, ¿verdad? ¿Eso qué te iba a decir? Esos aires de quien no sabe nada me han sabido hacer feliz. No te apartes de mí, oh no, no. ¡Ah! Bueno, vamos a presentar a este grupazo, porque aparte sé que es algo por lo que Charlie ha trabajado muchísimo. Y la verdad es que es un aplauso para ti y un aplauso, por supuesto, para GBL. ¡Bienvenidos! Agradecer muchísimo, Charlie, hermano, de verdad. Ay, que sigas cosechando frutos, que este sea el primer grupo de muchos. Eddie, es un honor de verdad haber tenido la suerte de haber escogido estos 8 chavos, porque son bien dedicados, son muy profesionales, los admiro, los quiero, los respeto y de verdad estoy orgulloso de que sean mi grupo. Ay. ¡Bravo! Y ahora sí, Vadir, ¿me hace sentir, por favor? ¡Ay, ay, qué fina! ¡Que cante, estoy diciendo! ¡Ay, chila, no! No, cuando no lo esperaba yo, yo no lo imaginaba, amor. Te tengo y te pierdo. No sé si sea un juego, pero ahí de nuevo. Sentir que ya no hay nadie más. No puedo mentir. Siento que puedo si no estás aquí. No quiero despertar sin descubrir cada mañana tu mirada. No, 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 no. Alguien que también ama lo bueno, 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 es Malillán, que se fue a Saks Fifth Avenue porque los papás también merecen regalo. Los complementos son la clave para reflejar tu estilo al 100%. Además, son excelentes obsequios. Conoce los accesorios que se convertirán en el regalo ideal para papá. All of the stupid things we do. We may be young, but we are wild and free, making memories. Whoa, 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 whoa.
Desde un cinturón icónico hasta la cartera que acompañará a papá siempre. Adquiere el regalo perfecto a través de nuestro servicio telefónico. Los mejores Guess the Celeb Kids. Seguro le atinaste, por supuesto, esta hermosa niña es Vania. Conoces, esa carismática niña es la cantante Adele. Beso. Esa miradita es inconfundible, es Aislinn Derbez. ¿Le atinaste? No se les olvide seguirnos también por YouTube en el canal www.estilodf.tv y en el estreno, primero por Canal Sony, todos los lunes a las 11 de la noche y repite toda la semana y después el estreno en Canal y Entertainment en México, Latinoamérica y Estados Unidos y Europa. Y por favor, no dejen de seguirme en @edismol, ya saben que yo contesto todo. Y ahora sí les digo todo señalando a la cámara y recuerden... ¡Cuídate la cámara!